Hola amigos, bienvenidos a Autopista. Hoy vamos a mostrarles en el programa el primer track day que hace Porsche en Panamá. Conoceremos un poco más del nuevo sedán grande de la marca Lexus y veremos un auto antiguo restaurado por pasión por los autos aquí en Panamá. En la prueba de la semana manejaremos el nuevo Nissan Sentra 2017. Todo esto a continuación en Autopista. Alem Autos y Porsche Club realizaron hace muy pocos días un track day en el Circuito Internacional de Panamá. Acompáñanos a conocer este evento. Porsche es una marca que fabrica autos de altas prestaciones, autos que pueden usarse en el día a día, pero que realmente se disfrutan en una pista de carreras. Desde la inauguración del Circuito Internacional de Panamá, se han realizado varios track day, o días donde los aficionados pueden ir a probar sus autos en un ambiente controlado como el autódromo. El pasado 16 de febrero, Alem Autos, distribuidor de Porsche en Panamá, y Porsche Club de Panamá organizaron el primer track day para Porsche. O sea, primeramente la invitación fue extendida a todos los que están inscritos en el Porsche Club y una vez ya sabíamos que se habían agotado las inscripciones entre miembros del Porsche Club, extendimos la invitación a clientes de la marca que todavía no se han afiliado al Porsche Club para darles la oportunidad no solamente de que vengan a la pista y disfruten de su carro, sino que también descubran las oportunidades que les brinda el ser miembro del Porsche Club. Y nuestros clientes compran estos carros que tienen la capacidad de desarrollar velocidades, de generar una potencia que en la ciudad nunca vas a tener la oportunidad de experimentar. Y lo que estamos buscando precisamente es de crear aquí en el Circuito Internacional de Panamá la oportunidad de que vengan, traigan sus carros y que puedan correrlos y llevarlos al máximo de lo que el carro pueda dar o de lo que el conductor se sienta cómodo, ¿no? Entonces es una linda oportunidad, ¿no?, de experimentar esa emoción de lo que significa conducir un Porsche. El evento empezó a las 9:30 de la mañana y se hicieron tres tandas con tres grupos de autos, divididos de acuerdo a potencia de los motores y experiencia de sus conductores, para finalizar con una vuelta con todo el grupo para hacer fotos y tomas de video. Por nuestra amistad con el propietario del Porsche 918, el único que hay en Centroamérica, pudimos subirnos como pasajeros y dar varias vueltas a fondo en este híbrido, capaz de superar los 340 km por hora y acelerar de 0 a 100 en 2.9 segundos. Toda una experiencia. También varios afortunados pudieron acompañar al piloto Luis Corbillón a dar un par de vueltas al circuito en un Porsche 911 GT3 Coupe de carreras. Luego de las vueltas tipo taxi, un grupo de propietarios de Porsche volvieron a salir a la pista a disfrutar de sus autos. Pasión por los autos es un nuevo taller de restauración que hay aquí en Panamá. Vamos a conocer cuál fue el primer auto que restauraron. En 1941, el mundo estaba en guerra y Ford Motor Company era una empresa con graves problemas. Ford, que había hecho pocos cambios en sus modelos por los últimos 4 años, se preparaba para un cambio mayor con sus modelos del 41. Un cambio que debía permitirles devolver el rumbo al que en su momento fue pionera en la fabricación de autos. El chasis crecía en anchura, lo que obligaba a carrocerías más anchas. Exteriormente, mantenían el nuevo estilo de carrocería, que integraba más los guardafangos a la carrocería y se eliminaban las formas cuadradas por las curvas. Bajo la dirección de Bob Gregoire, las luces se integraban a los guardafangos,
los estribos laterales prácticamente desaparecían e incorporaban una parrilla frontal dividida en tres partes, que se convertiría en un símbolo distintivo y único del modelo 41. Las formas redondeadas lo hacen parecer más pequeño de lo que es, aunque tiene un largo de 4.93 metros con una distancia entre ejes de 2.90. A las dos series existentes hasta ese momento, estándar y deluxe, se añadía una llamada Super Deluxe, con mayor cantidad de cromados y detalles. En la parte mecánica, el Super Deluxe cuenta con el motor V8 flathead de 221 pulgadas cúbicas, que entregaba 90 caballos y que desaparecería del catálogo de Ford al año siguiente para dar paso al 239, que era una opción desde 1939. El interior muestra el estilo Art Deco, con un cuadro de instrumento rectangular, mientras frente al pasajero tenemos un reloj. El tablero es metálico, pero pintado imitando madera. Un enorme timón de baquelita con un aro interno se usa para dirigir el auto a través de un tornillo sin fin. Sobre la caña del timón encontramos la palanca de la transmisión, que tiene tres velocidades hacia adelante. El auto que les mostramos es uno de los 691.455 que se fabricó y fue traído a Panamá por un ciudadano norteamericano que se radicó en Chiriquí. Tras unos años lo vendió a un coleccionista capitalino, que a su vez lo vendió a su actual propietario, quien decidió restaurar interiores y carrocería, trabajo que fue realizado en taller Pasión por los Carros, quienes pelaron el auto al metal, repararon la carrocería y lo volvieron a pintar en el color original. Luego retapizaron el interior siguiendo el patrón y los materiales de esa época y ajustaron los elementos mecánicos necesarios. El auto está totalmente original, excepto por la instalación del aire acondicionado, algo que nunca existió en el modelo 41, pero que es una necesidad para nuestro clima, ya que este auto se usa regularmente y fue uno de los participantes del último Rally Internacional de Panamá realizado en enero. Lexus presentó en el Salón de Detroit el nuevo LS. Vamos a conocerlo un poco más a continuación. Una de las novedades del pasado Salón de Detroit fue el nuevo sedán grande de Lexus. El LS500 es la quinta generación de un modelo que desde su inicio representó un cambio contra lo que era un auto de lujo. Que se refiere a confort, calidad, atención al detalle y, sobre todo, confiabilidad. Este nuevo LS es el más largo y ancho hecho hasta ahora, ofreciendo una cabina amplia y espaciosa, donde el lujo respira por todos sus elementos. Para ello, el equipo de diseño se ha inspirado en el concepto japonés de hospitalidad, omotenashi, para superar las expectativas de sus futuros usuarios. Para el LS500, Lexus ha diseñado un nuevo motor V6 con doble turbo basado en la tecnología de Fórmula 1, y con solo 3.5 litros le sacan 415 caballos, minimizando ruido, vibraciones y consumo. Estrena también la primera transmisión automática de 10 velocidades, que se maneja a través de paletas en el timón. Como es habitual en la marca, toda una serie de tecnologías avanzadas de seguridad se han incorporado al LS, incluyendo una que permite evitar accidentes, no solo aplicando los frenos, sino girando el timón alrededor del objeto que se iba a impactar. La marca ya ha anunciado esta semana
durante el Salón de Chicago, que pronto pondrá a la venta una versión híbrida de este vehículo, que contará con una novedosa transmisión automática, mitad CVT, mitad convencional. Acompáñenos a conocer cómo es el nuevo Nissan Sentra 2017. El nombre Sentra tiene una larga tradición en Nissan y es desde 1982 uno de los modelos más vendidos por la marca. La que les presentamos es ya la séptima generación de este modelo y con ella se presentan como una fuerte opción para autos como el Toyota Corolla o el Hyundai Elantra. Exteriormente mantiene una serie de cambios que le dan un aspecto más moderno y le dan esa identidad Nissan que se logra con los detalles tipo boomerang y la parrilla tradicional de los nuevos modelos. Con estos cambios la carrocería crece en un centímetro con respecto al modelo anterior y esto se logra con una defensa frontal más grande, que ha permitido rediseñar las lámparas y a la vez cambiar la tapa del motor. Atrás también se han cambiado defensa y luces, con lo que el auto se ve diferente. Una novedad es que podemos accesar al auto sin necesidad de tocar la llave, pues el auto no reconoce. Basta con tocar este punto negro en la manigueta. Debajo de la tapa del motor encontramos un 4 cilindros de 1.8 litros y 129 caballos, que en la gran mayoría de los casos tiene una transmisión automática del tipo CVT. En ciudad, el motor tiene un comportamiento aceptable y aunque no es un deportivo, no sentiremos que nos falta máquina. La transmisión está muy enfocada a brindar economía, por lo que a velocidad de carretera no llegamos a las 2000 RPM. Adentro, la renovación ha sido completa, con nuevo tablero y cuadro de instrumentos. Al igual que los nuevos modelos de la marca, se mantiene el estilo de ola para el tablero, que aparte de eso, mantiene un estilo muy tradicional. Al centro, tenemos el equipo de sonido, que incluye lector de CD y una entrada USB más un auxiliar directamente en él. El timón incluye controles para el equipo de sonido y tenemos una buena dotación de elementos de confort, como ventanas eléctricas, arranque por botón, retrovisores eléctricos, viseras con espejos, aire acondicionado, cierre central y apertura remota del baúl. La tapicería es en tela y los asientos cuentan con controles manuales. Atrás hay mucho espacio, especialmente para las piernas, y es que el Sentra tiene la distancia entre ejes más grande de su segmento, con lo que los beneficiarios son quienes se sienten aquí. También el baúl es grande y está tapizado en los laterales, lo que brinda una mejor insonorización y nuestras cosas van más protegidas. Si necesitamos más espacio, el asiento trasero se abate por partes. Bajo la alfombra tenemos una llanta de repuesto del tamaño de las otras. La mayoría de fabricantes, al llegar a una renovación de medio ciclo, que es lo que es este modelo, se conforman con los cambios que hemos visto hasta ahora, pero en Nissan decidieron mejorar el manejo del Sentra como parte de su nueva filosofía de hacer autos más agradables y seguros de manejar. Por ello, hay todo un trabajo de suspensión que logra que nos sintamos más conectados con lo que hace el auto y así disfrutar más del manejo, con lo que tenemos muy pocos ruidos cuando circulamos por calles en mal estado. Nos gustó la sensación que ofrece el volante, con una dirección algo suave y un radio de giro muy corto, que en general transmite una sensación de confianza.
En seguridad, encontramos frenos con ABS, distribución electrónica de frenada y asistente de frenado. En las pruebas del IIHS necesarias para poderlo vender en Estados Unidos, pasó con una calificación de bueno, pero hay que hacer notar que en equipamiento no es igual al que se vende en Panamá, que solo tiene dos bolsas de aire frontales y no cuenta con sistema electrónico de estabilidad. Mientras algunos de sus competidores han evolucionado ganando en tamaño y equipamiento, lo que redunda en más ventas, al Sentra le ha hecho daño que el Sentra B13 se continúe vendiendo y que sea el auto más barato de la gama, con lo que hay la percepción de que el B17 es caro. Si lo comparamos con el Corolla, que fue el más vendido en el segmento en 2016, veremos que en precio hay una muy leve ventaja para el Toyota. Mientras que en tamaño, espacio interno y manejo son cada vez más similares. Amigos, y con la prueba de la semana damos por terminado el programa del día de hoy. Como siempre, les recordamos la dirección que aparece en pantalla para sus sugerencias y comentarios y los invitamos a que nos sigan diariamente a través de las redes sociales o a través de nuestra página web. También queremos informarles que la revista de febrero ya está disponible en su puesto de ventas favorito. Nos vemos la próxima semana con más de Autopista. Hasta entonces.